Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy vais a escuchar las historias de los peores asesinos españoles. Hoy hablaremos de Tony Alexander King, el asesino de la katana, un hombre que mató a más de una decena de personas mayores y José Bretón, entre otros, y veréis como personas que parecían completamente normales, cometieron los peores asesinatos en España. No os perdáis este vídeo porque las historias de cada uno de ellos España. os van a dejar helados. La primera parada la hacemos en una localidad cuyo nombre ha quedado marcado para siempre por la muerte de tres jóvenes. El crimen de Alcácer. En medio de una gran emoción, miles de personas asisten al entierro de las niñas de Alcácer. Hace poco menos de una hora, Alcácer despedía emotivamente a Miriam, a Toñi y a Desiree. Ha sido posiblemente el primer caso de crónica negra realmente mediático en nuestro país. Fue una historia que sobrecogió el alma de los españoles de principios de la década de los 90. El 13 de noviembre de 1992, tres niñas, Miriam, Toñi y Desiree, de 14 y 15 años, desaparecieron en el municipio valenciano de Alcácer, cuando para dirigirse al cercano pueblo de Picassent, en el que pensaban acudir a una discoteca, decidieron hacer autostop. Montaron en un coche que supuso la perdición de las tres muchachas. Esa misma tarde desaparecieron sin dejar rastro. El 27 de enero de 1993, después de una infructuosa búsqueda de más de 2 meses, los cadáveres de las tres chiquillas fueron encontrados semienterrados junto al pantano de Tous. Lo peor, más allá de la triste noticia, eran las huellas en sus cuerpos, que mostraban todo tipo de torturas y vejaciones sexuales, algo que provocó una conmoción en todo el país. Dos sospechosos fueron puestos en el punto de mira: Antonio Anglés y Miguel Ricard. El primero, tras ser localizado, logró huir. Desde entonces no se sabe nada de él. El otro, Miguel Ricard, fue detenido y juzgado, siendo condenado a 170 años de prisión, aunque la derogación de la doctrina Parot lo puso en la calle hace 2 años. El conocido como caso Alcácer sigue estando en la actualidad rodeado de incógnitas y de polémicas. Siempre quedará en la memoria de todos el triple crimen de Alcácer. Tres adolescentes a las que secuestraron una noche, según la versión oficial, dos individuos: Antonio Anglés y Miguel Ricard. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuando el 27 de enero del año 93 aparecen los cadáveres semienterrados en un pantano de Valencia, ¿qué logran sacar en claro los forenses? El resultado de esos análisis fue auténticamente sobrecogedor. Toñi, Miriam y Desiree habían sido torturadas, violadas, mutiladas y después asesinadas de un tiro en la cabeza. Ya muertas, las tres muchachas fueron envueltas en una alfombra y enterradas. Hay que recordar que el padre de una de las víctimas, concretamente el padre de Miriam, Fernando García, no se creyó la versión oficial y aportó una tesis paralela que le llevó incluso a ser condenado por
por calumnias, ¿verdad? Sí, Fernando aseguraba que existieron deficiencias en la investigación y en el análisis de las pruebas. Incluso apuntó a que la Guardia Civil había trucado las fotografías de los cadáveres. Y todo ello, en teoría, para ocultar la culpabilidad de importantes empresarios, incluso de políticos que habrían estado tras ese crimen. O sea, Anglés y Ricard habrían sido solamente la mano de obra para secuestrar y para torturar hasta la muerte a las niñas, mientras esas escenas eran grabadas para convertirse en el espectáculo morboso de gente adinerada, lo que se conoce como snuff movies. Deficiencias en la investigación e incluso manipulación de los cadáveres es una de las teorías que hoy por hoy sigue rodeando al crimen de Alcácer. Sobre este asunto hablamos precisamente con Juan José Requena, el investigador y escritor de libros como La cara oculta del caso Alcácer. ¿Realmente hay detalles que hacen pensar que más allá de errores por parte de las autoridades hay un intento por manipular lo sucedido? Bueno, llamar un intento de manipular quizás sea una expresión muy fuerte. Ahora bien, hay indicios como para pensar que pudo ocurrir algo muy distinto de lo que nos han ofrecido en la versión oficial. ¿Por qué fueron secuestradas las tres niñas? ¿Cuál pudo ser el verdadero motivo? Bueno, la hipótesis que yo siempre he defendido es que las niñas fueron engañadas, no raptadas, engañadas, y llevadas a una especie de fiesta sexual, de estas que, por lo visto, tenía mucho auge por aquel entonces en la Comunidad Valenciana y en algunos otros lugares. ¿Qué pinta en todo esto Antonio Anglés y dónde, en tu opinión, podría estar actualmente? Bueno, Antonio Anglés era uno de los colaboradores habituales, un traficante, un camello de poca monta, al servicio de personas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes, pero del más alto nivel. Y según mi opinión, Antonio Anglés está muerto. Naturalmente no se pueden dar nombres concretos, pero ¿podrían estar detrás de esta historia, a modo de mano negra, gente poderosa? Hombre, indudablemente, vamos a ver. El ser humano tiene sus perversiones, y que una persona sea poderosa, hablamos económica o socialmente, no implica que tenga una conducta inmaculada. Hay veces que hay unos vicios, unas perversiones, sobre todo proclives en gente que prácticamente lo tiene todo, lo ha conseguido todo, y este realmente es el fin de esta hipótesis, ¿no? Hay señores que tiene ese tipo de diversión, les gusta esas perversiones, y hay otros que se la procuran previo pago de una suculenta cantidad de dinero. Juan José, ¿ha recibido amenazas debido a sus investigaciones y a la publicación de este libro, La cara oculta del caso Alcácer? No, directamente amenazas no, nos han molestado en alguna ocasión, en un par de ocasiones, y la mayor molestia muchas veces llega desde las redes sociales, cuando hay personas desde las que acusan, no sé, personas que son aspirantes al Pulitzer de la majadería, acusan de que el CNI te está dando cobertura, otros que se esconden detrás de un perfil, que lo único que investigan son las baldosas y los metros cuadrados del salón de su casa, y que, bueno, rajan de forma misericorde, pero curiosamente utilizan y se nutren de material pertenecientes a alguna de esas personas de las que están rajando, y luego no tienen ni la dignidad ni el señorío de reconocer que del malo malísimo, del ego leguísimo, están utilizando un material. ¿Algún día nos enteraremos qué ocurrió en realidad? Yo pienso que sí, es cuestión de tiempo. Aquí lo que ocurre es que mucha gente confunde que un caso, un proceso, un episodio puede haber prescrito judicialmente, pero la reputación de ciertos señores no prescribe, porque tienen un estatus social, y eso no prescribe nunca. Y ahí realmente es donde radica el problema. Hemos dicho que no vamos a dar nombres. ¿Tú, cuando haces esas afirmaciones, en tu mente, en tu cabeza, tienes algunos nombres claros? Pues algunos nombres tengo claros. Lo
lo que pasa es que no soy tan estúpido de píame los dedos y meterme en procesos judiciales, porque ya he visto lo que ocurrió, sin ir más lejos, con don Fernando García y con don Juan Ignacio Blanco. Si esos nombres se pudieran verbalizar, prácticamente a la totalidad de la audiencia les sonarían. Pues alguno de ellos probablemente sí, de todas. Señor Requena, Juanjo, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, sí, un placer. De los dos presuntos asesinos, Antonio Anglés y Miguel Ricard, solo se pudo detener y encarcelar al segundo, a Miguel Ricard. ¿Qué ocurrió para que Anglés pudiera escapar? La pista para dar con los culpables comenzó con el descubrimiento, en la misma escena del crimen, de un volante de hospital relacionado con Anglés. No se sabe si hubo algún chivatazo, pero el caso es que Anglés pudo huir y desde entonces se desconoce su paradero. Hay quien dice que huyó a Latinoamérica y quien cree que murió en el mar al intentar escapar saltando de un barco. A Miguel Ricard sí lo detuvieron y lo condenaron a 170 años de prisión, pero la derogación de la doctrina Parot provocó que tanto él como otros asesinos salieran a la calle en 2013. Del crimen de Alcácer a otro no menos mediático. La muerte de Rocío Bánnikov. Dolores Vázquez, que había sido condenada por el asesinato, quedó libre cuando el asesinato de otra joven llevó a los investigadores hasta el británico Tony Alexander Kim. La noche del 9 de octubre de 1999, la joven Rocío Bánnikov no regresó a su casa en Mijas, en la provincia de Málaga. Tres semanas después, aparecía su cadáver en un descampado entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Al cabo de algún tiempo, la policía detenía a Dolores Vázquez, antigua pareja de la madre de Rocío Bánnikov. Pasó el tiempo y el 14 de agosto de 2003, como si se repitiera de algún modo la macabra historia, Sonia Caravantes, una muchacha del municipio malagueño de Coín, desaparecía sin dejar rastro. Su cadáver sería encontrado 5 días después en un monte del pueblo de Monda. La sorpresa llegó cuando se introdujo en la base de datos policial el ADN encontrado en el cuerpo de Sonia. ADN de la persona que la había agredido. Las alarmas saltaron cuando se comprobó que el perfil biológico era idéntico al de una colilla encontrada junto al cuerpo de Rocío 4 años antes. Es decir, se situaba un mismo agresor en los dos escenarios, exculpando a Dolores Vázquez, que permanecía en prisión desde 1999. Esta pista condujo al verdadero asesino, el británico Tony Alexander King, llegado a España tras pasar varios años en una cárcel de su país por haber estrangulado a 5 mujeres en la localidad de Holloway. En la actualidad, Tony King cumple condena de prisión por los asesinatos de Rocío Bánnikov y de Sonia Caravantes, aunque son varias las incógnitas que aún se ciernen sobre el doble crimen. Lo asombroso de estas dos historias es que gracias al análisis del ADN de la colilla de un cigarrillo, lograron relacionarse los dos asesinatos. Ambos ocurrieron en la provincia de Málaga. Me refiero, José Manuel, a la muerte de Rocío Bánnikov y de Sonia Caravantes. Así es, en el caso de Rocío, su desaparición se produjo cuando, en la noche del 9 de octubre de 1999, regresó sola a su casa, en Mijas, después de haber visitado a su novio. Con Sonia Caravantes ocurrió algo similar. En la noche del 14 de agosto de 2003, regresó a su casa después de haber estado en la feria de su pueblo, en Coín. El cuerpo de Rocío apareció el 2 de noviembre de 1999 en un descampado entre Marbella y San Pedro de Alcántara, con marcas de apuñalamiento y en avanzado estado de descomposición. El de Sonia fue descubierto el 19 de agosto de 2003 en un camino rural a las afueras de Monda. La chica había sido estrangulada. En el caso de Rocío, las sospechas recayeron
sobre la expareja de su madre, de Dolores Vázquez, sin ninguna prueba directa y con equivocaciones en los análisis, Dolores fue condenada a 15 años de prisión. ¿En qué momento se descubre que el asesino de Rocío era otro? Bueno, en la escena del crimen de Rocío se había descubierto una colilla de tabaco. El ADN no coincidía con el de Dolores, pero bueno, podía ser una colilla de cualquier persona y aún así se guardó por si fuera necesaria en un futuro. Cuando en 2003 se descubrió el cadáver de Sonia Caravantes y encontraron ADN de la piel del asesino en sus uñas, alguien probó a comparar los ADN de la colilla y de la piel. Y coincidía. De ese modo, Dolores Vázquez no podía ser la asesina. Es más, el asesino, por desgracia, estaba su... y condenado a prisión. Vamos a recordar la conversación sobre este caso que mantuvimos con el periodista Carlos Verbel, autor de libros como CSI, Casos Reales Españoles y Los Nuevos Investigadores. ¿Es nuestra policía científica, nuestro CSI, muy diferente del que vemos en las series de televisión, en esas series norteamericanas? A ver, el CSI, tal como vemos en series como la de Estados Unidos, no funciona así. Quiero decir, realmente ellos son los que analizan, recogen y demás, pero no investigan. Esto se debió en gran parte a que cuando se desarrolló la serie esta, se partió una ciudad muy pequeña como Las Vegas, en las cuales pues los tipos de policía científica pues se iban muy bien con la policía judicial, con los investigadores, y les dejaban que se metieran en eso. Entonces, a partir de ahí se creó un formato de policía científica e investigador que pocas veces se da. Se ha dado, por ejemplo, en Granada o en ciudades pequeñas, pero normalmente los policías científicos suelen recoger las pruebas, analizarlas y luego someterlas al dictamen de lo que diga la policía judicial, los investigadores, que son los que al final llevan todo al puerto final. Uh-huh. En el caso de la detención de Tony Alexander King, ¿qué tipo de sistemas, de métodos se utilizaron para poder señalar su culpabilidad en los casos tanto de Rocío como de Sonia? Bueno, fueron los restos genéticos. Yo me acuerdo que estaba terminando mi libro, el CSI, Casos Reales Españoles, y estaba justamente en la Policía Científica, en la sede central de Policía Científica, Comisaría General de Policía Científica de Madrid, y trajeron la parte de atrás del coche con restos y demás. Bueno, fue principalmente genético todo. Es decir, el ADN además ha sufrido en los últimos tiempos un cambio, una transformación increíble. Por ejemplo, tenemos el caso de la chica esta que fue asesinada hace casi 19 años, casi 20 años, ¿cómo se llama? Al norte de Madrid concretamente, que gracias al ADN del hermano del asesino han podido localizarlo. Hoy en día esto no se daba hace 10 años, 15 años, que a partir del ADN tuyo, por ejemplo, a tu hermano o a tu hermana se le podía identificar. Es decir, que hemos pegado un salto de estos cuánticos que no sabemos a dónde nos va a poder llevar. Es decir, ahora mismo sabemos que son hermanos y hermanos, pero también pueden ser perfectamente padres o descendientes. Esto hace, en el momento de que Anthony King llevara a cabo toda la investigación, pues no se podía hacer. Es verdad que, por ejemplo, con el tema de Tony King, cuando estaban haciendo la investigación, sí, la Guardia Civil, si no recuerdo, la policía Guardia Civil, ya me patina la memoria, sí le hicieron la prueba típica de la policía de seguirlo y de tomar, no sé si me acuerdo que fue un resto de un vaso con su ADN o fue una colilla, una de las dos cosas, pero ellos lo que hicieron fue contrastar para luego llevar a cabo la investigación, o sea, la detención de Tony King. Uh-huh. Es decir, que el ADN fue lo que facilitó su detención. Hay una cosa que hay que decir.
A ver, que antes lo estaba escuchando y es importante subrayarlo. En el año 2003, cuando sucede todo, cuando desaparece Sonia Caravantes y empieza la investigación, y todos nos quedamos sorprendidos porque Alexander Bromwich estaba aquí. En ese momento, a pesar de que ahora mismo pensemos que todo estaba interrelacionado en cuestión tecnológica, no era así. Es decir, no teníamos el nivel, por ejemplo, de comunicación que tenemos en estos momentos en esto con Inglaterra. Ahora mismo existe en España lo que se llama un juez de enlace, que es un fiscal de enlace, y tenemos aquí un grupo de policías británicos que están trabajando con los mazas españoles continuamente, detectando, identificando y deteniendo a todos estos delincuentes que están siendo buscados en el Reino Unido. Es decir, para que nuestros oyentes se hagan la idea de que esto ya no es el viejo oeste o el salvaje oeste como ocurrió en el año 2003. Ahora mismo están mucho más controlados. Yo creo que ahora mismo el tema de Tony Alexander King, vamos, ni de lejos se podía producir. Claro, es increíble. Tampoco hace tanto tiempo hablas del año 2003. Fíjate ahora con tema del asunto del terrorismo yihadista, cómo se habla de la interconexión, claro, del que fluya la información, lo trascendental que él, hasta el punto de que en el año 2003 un pájaro, un sujeto como este, podía acampar por nuestro país sin que tuviéramos ni idea de que teníamos a un depredador por las calles. Por cierto, una cosa, Carlos, me interesa mucho tu opinión. Durante el juicio a Dolores Vázquez, uh-huh, siempre hubo un extraordinario debate entre los que pensaban que era inocente y o culpable. ¿Tú das crédito a la visión esta conspiranoica de King, en la que también estaría implicada, según su versión, la ahora exculpada Dolores Vázquez? A ver, yo he hablado con unos y con otros, tengo buenos amigos en los abogados que estuvieron en la acusación particular y en la acusación popular también, y hay dudas, en, vamos a ver, hay una cosa, Loli Vázquez, Dolores Vázquez hablaba inglés perfectamente, por lo tanto, y Tony Alexander King no hablaba ni papa español. Era bastante cortito, a él lo que a este hombre lo que le ponía evidentemente era lo que le ponía, era la crueldad y el llevar a cabo pues la muerte, era su forma de excitarse. A ver, en el juicio que le hacen a Tony Alexander King, por 7 votos a favor y 2 en contra, el jurado popular dictamina que tuvo que actuar con cómplices. Y también en el juicio que le hacen a Dolores Vázquez, también se concluye con lo mismo, es decir, que no pudo hacerlo sola, o en el momento en que la condenaron, en el juicio de la condenaron, dijeron que no pudo hacerlo sola, y en el juicio justamente de Sandra King, también dicen que no pudo hacerlo solo. Si esto es así, pues ocurre como con el caso de Urquijo, solo o en compañía de otros. Es evidente que esa historia de que pudo haber actuado en compañía de otros tiene bastante base. Ahora, ¿estuvo o fue Dolores Vázquez en relación con Tony Alexander King? No lo hemos sabido. Yo te digo una cosa, esto va a quedar para la historia, no vamos a saberlo nunca, a no ser que alguien aparezca o la propia Loli cuente algo, si tiene que contarlo, que a lo mejor todo simplemente pues es poner el ventilador de, ya sabes, de la basura y que afecte a todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que tanto en un juicio como en otro, los dos tribunales del jurado concluyen con que había más personas. Carlos, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias. Estos dos casos primeros de los que habéis oído son muy parecidos. Porque en los dos casos son personas jóvenes. En los dos casos se dio la culpa, en principio, a gente que no tuvo nada que ver. O eso parece. Y en los dos casos apareció una segunda persona que fue la asesina y la condenada. En el caso de Alcácer, Miquel Ricart aún está desaparecido, aún está en busca y captura, pero mucha gente, muchos investigadores, dicen que es muy difícil que Miquel Ricart hiciera todo eso solo y que tuvo que tener algún tipo de ayuda. Y en el caso de Sonia Caravantes y Rocío, también se dijo que Tony Alexander King no podía haber hecho solo, aunque fuera un asesino, aunque fuera un delincuente ya consumado. También se dice que pudo tener algún tipo de ayuda. Se dio la culpa primero a Dolores Vázquez, injustamente, o quién sabe si tuvo algo que ver,
al final se demostró que no, pero mucha gente aún piensa que a lo mejor ella tuvo algo que ver. Yo creo que no, que esta mujer fue un algo, fue algo extra, fue algo que no encontraban a nadie y por, a lo mejor había dos pruebas o una prueba más o menos que encajaba y la metieron a ella en la cárcel. Y el verdadero asesino estaba en libertad. Como vemos, son dos casos distintos, pero parecidos, en el que chicas jóvenes mueren asesinadas por un loco, por una persona que pasaba por ahí, o por una persona que lo tenía todo estudiado. No sabemos dónde está Miquel Ricard, no sabemos si Tony Alexander King tuvo algún tipo de ayuda. Yo no creo que fuera Dolores Vázquez, pero sí, quién sabe, si fue otra persona que le ayudó a cometer esos asesinatos, esos crímenes. Y como vemos en la historia española, hay casos de los más mediáticos, a veces, son los más difíciles de encajar las piezas y a veces son casos que hoy en día aún el crimen de Alcácer no tiene una explicación clara y el caso de Sonia y Rocío sí que se condena a una persona con pruebas, pero como he dicho antes aún se cree que alguien más pudo estar implicado. Seguimos con otros casos que os van a sorprender. No dejamos Andalucía. Nos marchamos de Málaga hasta Córdoba. Porque el suceso más mediático de los ocurridos en los últimos años en España es sin duda el caso Bretón. Hay situaciones que engañan. Y el caso que esta noche nos ocupa es una de ellas. La tarde del 8 de octubre del año 2011, un aparentemente desesperado padre llamaba para denunciar la desaparición de sus dos hijos, Ruth y José, al parecer perdidos en un parque cordobés en un descuido. Emergencias 112, Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo, ¿cómo se llaman? José y Ruth. Así comenzó el caso Bretón. Un expediente que terminó con aquel aparentemente desesperado padre en la cárcel por un delito de parricidio. Como se demostró meses después, José Bretón, con total premeditación y sin piedad alguna, narcotizó a sus dos hijos de 6 y 2 años y los carbonizó en un improvisado crematorio en su propia finca. José Bretón terminó entre rejas después de un mediático juicio con jurado popular en el que el parricida se mostró en ocasiones frío y arrogante, pero siempre, a pesar de las evidencias, manteniendo la tesis de su inocencia. Si ya de por sí se nos hace difícil entender que una persona sea capaz de matar a otra, más complicado es hacernos a la idea de que un padre pueda asesinar sin remordimientos a sus propios hijos. Eso es lo que ocurrió en nuestro país a finales del año 2011, cuando José Bretón mató a los pequeños, a José y a Ruth.
José Manuel, ¿cuáles son las claves de esta historia? Digamos que tiene un cierto trasfondo de violencia machista. La esposa de José, Ruth, estaba tramitando el divorcio y él decidió vengarse de ella privándole de la vida de sus hijos, a pesar de que él era el padre de las criaturas. Aunque de cara a las autoridades, en un primer momento aseguró que los niños se habían perdido en un parque de la capital cordobesa, en realidad los había llevado a una finca familiar y los había drogado con pastillas para luego incinerarlos, quizá vivos, en un horno realizado de manera casera. Tengo entendido, recuerdo que la coartada inicial de Bretón no pudo sostenerse mucho tiempo. Muy poco, ya de por sí la llamada que realizó José Bretón a los servicios de emergencia y que hemos escuchado fue bastante extraña, o sea, parece cambiar de registro a cada rato. En un momento está preocupado y casi al instante lo vemos completamente tranquilo. Pero cuando se analizaron las grabaciones de las cámaras del parque, solamente se vio a José Bretón paseando por allí, o sea, los niños no estaban con él en ningún momento. Y en el estudio de las ubicaciones GPS de su móvil, lo situaron en la finca cuando dijo que estaba a las afueras del parque cordobés. Pero hay algo más, Adolfo, mucho más importante. En un primer momento, cuando las autoridades registraron la finca y encontraron huesos calcinados, un forense determinó que eran de roedores. Aquello podría haber provocado que José Bretón saliera libre del asunto, pero un nuevo estudio, en este caso por parte del antropólogo Francisco Echevarría, lo cambió todo. Este especialista pudo demostrar que los huesos eran de dos niños con las edades de José y Ruth. Cuando dedicamos la crónica negra de la noche al caso Bretón, contábamos con el propio Francisco Echevarría, antropólogo forense, profesor titular de medicina legal en la Universidad del País Vasco y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. ¿Por qué pudo la perito forense Josefina Lamas cometer un error tan aparentemente de bulto, confundir restos óseos de animales con restos óseos humanos? Sí, sí, la verdad es que yo creo que el error se justifica en la falta de conocimientos en una materia, en este caso tan especial o tan poco frecuente como lo que puede ser quemar un cuerpo hasta el nivel de la incineración. Casi todos los forenses o todos los forenses del mundo tienen mucha experiencia en cadáveres carbonizados, por ejemplo, accidentes de tráfico, accidentes laborales, por ejemplo, pero enfrentarse a restos mucho más degradados que llegan a estar completamente quemados en sus partes blandas y en la parte del hueso también, hasta el nivel de la calcinación, digamos que ahí la experiencia pues no es tan alta o simplemente por frecuencia de casos no es una cuestión que puedan dominar todos los especialistas. Permíteme una pregunta porque, claro, los que nos sentamos aquí, José Manuel, usted y yo, estamos documentados en el asunto, por supuesto usted tiene todos los detalles, todos los matices, pero puede haber oyentes que no entiendan si a priori el primer estudio de los restos óseos parecía correcto, ¿por qué se realiza un segundo análisis? Bueno, se refiere a tras mi intervención. Exacto. Sí, claro, porque claro, yo cuando intervengo lo hago porque un investigador me invita a opinar y cuando yo estoy opinando y digo de manera cualificada, sí, pero digo, esto hay un error, esto está equivocado, esto no está bien, esto está mal, los niños no hay que seguir buscándolos, ya se han encontrado, están entre las cenizas, están... Cuando yo dije esto la sorpresa fue tan grande que cualquiera puede dudar incluso de que yo esté o bien de la cabeza o tenga la preparación suficiente. Y entonces así me puse en contacto con el juez que permitió que a través de la policía yo conociera las fotos ya originales, con lo cual se me fueron aún más las dudas, y además también el juez de instrucción permitió que yo viera en directo los restos allí en Canillas. Y ya antes de llegar a Canillas tenía la firme convicción y podía fundamentar las razones por las cuales los restos eran humanos, pero ya cuando los vi en directo, creo que todos los policías que estaban allí en la comisaría se dieron cuenta de que el error era monumental. Y cuando las cosas son así, lo normal es también invitar a otros profesionales, pero el tema tiene importancia, es una equivocación, tiene una trascendencia, ya no hay que seguir buscando a los niños a través de Interpol, incluso en el extranjero. Bueno, a mí me parece que lo más prudente y lo más lógico es también es invitar a otros profesionales. De hecho, yo fui consultado quiénes en España tenían formación específica en esta materia y algunos de ellos, por ejemplo, los de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, donde yo también me he formado, o del Instituto Nacional de Toxicología, intervinieron detrás de mí y, por lo tanto, ya no es que haya uno o dos informes que entran en contradicción, sino que hay más informes por detrás del mío que vienen a darme la razón, pues, en el 100% del asunto.
Profesor, ¿tuvo usted claro desde un principio, casi por el principio más elemental que utiliza un científico, que es la observación, que los restos que contenían aquellas cajas eran restos humanos? Sí. Sí, es que, mire, hay una frase forense que viene desde el siglo XIX funcionando, que dice: los ojos no ven nada más que aquello que ya conocen, y si no encuentran lo que buscan, dicen que no hay nada. ¿Qué significa esto? Que yo, como especialista en medicina forense, también tengo que tener mis propias limitaciones. Es decir, si a mí me enfrentan ahora a un problema de toxicología complejo a partir de unos plaguicidas, puede que yo, Francisco Echeverría, no tenga experiencia en ese punto, aunque sea especialista en medicina forense. Y esto suele pasar, aunque parezca mentira. Y también, que lo sepa todo el mundo, es importante saber que las discrepancias son muy útiles. En una discusión judicial, las discrepancias enriquecen el debate. Que nadie se extrañe que yo pueda diferir de otro colega. No es que me lleve mal con el otro profesional, sino que en esa discrepancia a veces ocurre... Sí, pero profesor, permítame, sí. Estamos no en un escenario del mundo del derecho, de la filosofía. Estamos ante hechos objetivos, sí, que se pueden demostrar, que se pueden pesar, cuantificar. Sí. Es decir, que estamos hablando de hechos empíricos, ¿no? Sí, sí. Y precisamente los restos, aun cuando estaban quemados, yo por las fotografías dije, hombre, pues aquí se ve un diente, es humano. Porque es un diente humano, pero además es un diente de un subadulto, es decir, es un diente, el molar de lo que nos sale a todos en la boca, de los 6 años, y una de las personas desaparecidas tiene 6 años, la niña, pero si esto está clarísimo. Y según iba viendo la segunda, la tercera fotografía, que como digo, me llevaba por correo electrónico, con permiso del juez, pero de la mano de la policía, les fui diciendo, pues sí, es evidente, mira, esto es una vértebra, que está roto el arco vertebral, por ejemplo, la segunda vértebra cervical, que tiene un diente, que se llama apófisis odontoide, pero si se ve claramente que esa es una vértebra humana, que va a ser de un roedor. Yo lo dije, y parecerá mentira, pero es el informe técnico pericial más fácil de todos los que yo haya hecho en mi vida, ¿eh? Uh-huh. Porque quizás es una cuestión forense que no está sujeta a problemas de interpretación. Este es otro asunto que podemos hablar, ¿no? No es lo mismo la descripción que la interpretación. Y en lo forense muchas veces discrepamos al interpretar las cosas, a propósito de un trastorno mental, la influencia del alcohol en la sangre en un conductor de un vehículo, pero aquí en la parte descriptiva, es decir, cuando uno dice esto es metal, de color negro, pesa tanto, tiene tal masa, ahí en la parte descriptiva, para entendernos, en los restos quemados, también había errores graves. Madre mía. Madre mía. Oiga, me ha hablado del estado de... los restos estaban absolutamente carbonizados. Me imagino que no se pudo extraer ADN de esos restos, ¿no? Es que yo advertí algunas conclusiones. Un documento pericial siempre acaba con unas conclusiones que se ordenan jerárquicamente y se enumeran. Bueno, yo una de las conclusiones que dije es que era imposible intentar una identificación mediante técnicas genéticas, en tanto que toda la evidencia conservada, es decir, los huesos quemados, habrían superado temperaturas por encima de los 300 grados, y eso sabemos sobradamente que hace que el ADN no se conserve. Ya con 100 grados suele haber problemas. Entonces, con 300 grados ya es completamente imposible extraer ADN. Esa es una de las conclusiones, lo cual puede limitar también la investigación forense, no cabe duda. Pero la otra conclusión en este asunto que advertí y que nunca se ha sabido es cómo murieron los niños. Es algo que no lo podremos saber jamás. ¿Cuál es la causa médica de la muerte? Pues los niños han sido quemados, ya lo sabemos. Pero ¿cómo murieron los niños? Esto solamente lo sabe el que lo hizo. Y perdóneme una curiosidad, sin ánimo de tener detalles. ¿El hecho de que los chicos, los niños, estuvieran narcotizados nos puede dar una cierta paz al pensar de que no sufrieron? Sí, efectivamente. Y fíjese también que si los niños hubieran aparecido ahogados en un pozo en esa finca, todavía hoy se seguiría discutiendo si fue una muerte accidental o fue una muerte homicida. Y probablemente ni siquiera desde el punto de vista forense tendría solución. Pero al haber aparecido quemados es claramente una muerte violenta homicida, nunca es un accidente, nunca es un suicidio. Pero si hay una pregunta que es ¿cuál es la causa médica de la muerte? Es imposible resolver. Y yo creo que quizás para la paz de la familia, particularmente de la madre, podríamos considerar que efectivamente los niños estaban prácticamente muertos, quizás sí, cuando se les quemó. Profesor, una pregunta. ¿Cuál fue el modus operandi de este monstruo
de José Bretón a la hora de quemar a sus propios hijos. Sí. Bueno, esto es una cuestión que se reconstruye, afortunadamente, con el buen trabajo policial, todo hay que decirlo, porque la policía judicial y la policía científica de Córdoba hicieron un magnífico trabajo. Gracias a que existen las actas, los documentos, las fotografías, es por lo que esto se puede reconstruir perfectamente, aunque tenga un error en uno de los técnicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el modus operandi? Pues efectivamente, allí había leña de sobra, una leña bien seca, una leña para quemar en un horno, sino en una calefacción importante, que se colocaría como si fuera una pira funeraria, como se hace en la India, con una altura que podía haber sido tranquilamente de más de medio metro de altura, contra una mesa metálica que hace un poco de sujeción y de pantalla, una mesa metálica que está doblada. Casi que aumenta también la temperatura, ¿no? Claro, que concentra la temperatura. Es muy importante el tiempo de combustión de esa madera y la elevación de la temperatura y que esté todo concentrado. Y sobre las patas de la mesa, que por cierto no solamente son las patas, sino que tiene unas varillas en la parte baja, ahí uno puede colocar pues los cuerpos pequeños, 2 y 6 años. Y además, de por medio hay más de 160 litros de gasoil. Quizás es la razón por la cual el humo se vio a 30 kilómetros de distancia. Es decir, uno hace la pira, coloca los cuerpos, rocía todo aquello con gasoil, y lo razonable es que eso esté ardiendo varias horas, y que el nivel de combustión es elevadísimo, concentrado. Y alguien ha dicho, ¿es imposible quemar un cadáver así? No, es perfectamente posible, porque pruebas de ese tipo pues ya se han hecho alguna vez, no, naturalmente no con seres humanos. Y eso es perfectamente posible, y así, horas más tarde, aquello estaría que uno no se podría ni acercar. ¿Por qué había un palo, casi como una pértiga, de varios metros de longitud, junto a la hoguera, que estaba en parte quemado? Porque es la vara, la pértiga, con la cual uno movería parte de las cenizas cuando se estaba produciendo pues esa combustión, porque no se podría ni acercar. ¿Por qué los árboles que están al lado de esta pira funeraria están prácticamente quemados? Porque la temperatura fue elevadísima y hasta las hojas de los árboles se quedaron resecadas. En fin, yo creo que el modus operandi en el tramo final, a partir de lo que es el intento por hacer desaparecer los cuerpos, fue así. Y hay una cuestión que habrá que considerar en estima de la propia policía. Menos mal que la policía de Córdoba, la noche o la tarde-noche en que el padre dice que han desaparecido los niños, acompañó al señor Bretón a la finca. Porque esa misma noche, a las 12 de la noche, quedó intervenida la finca. Si la policía de Córdoba no se toma en serio este asunto desde el minuto cero y no acompañan al señor Bretón a la finca, es probable que cuando hubiera regresado esa noche el señor Bretón o la mañana siguiente, ya con las cenizas frías, ya no puede acercarse a la hoguera a tocarla, las hubiera hecho desaparecer. Y entonces lo único que hubiera habido allí sería una mancha, pues de una arcilla en el suelo muy endurecida, y no hubiera quedado ni un resto o rastro, ni siquiera de las cenizas de los huesos. Pero como la finca quedó intervenida en esa posición de manos de la policía, eso fue, yo creo, la perdición, porque ahí está la evidencia, que conservada adecuadamente, por cierto, y sin ninguna manipulación, pues es una materia que ha podido ser objeto de análisis forense en el tiempo posterior. Señor profesor, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches. Saludos. Sí. Gracias. José Manuel, ¿qué ocurrió con Bretón después de existir tantas evidencias en su contra? A pesar de que él seguía manteniendo su inocencia, a pesar de que aseguró durante el juicio que él quería con locura a sus hijos, fue finalmente condenado a 40 años de cárcel. En este repaso por los casos de la crónica negra española de los últimos tiempos, la siguiente parada nos lleva hasta José Antonio Rodríguez Vega, conocido como el Mataviejas. Era un hombre de aspecto galante, con un rostro casi bondadoso que despertaba en los demás un sentimiento de amistad. Parecía, sin duda, un ciudadano modelo. Sin embargo, detrás de aquella aparente bondad, se encontraba un hombre que golpeaba en la puerta de la vivienda de numerosas ancianas, ofreciéndose a arreglarles cualquier desperfecto casero de manera gratuita. Ellas, confiadas, lo dejaban pasar e incluso entablaban con él una relación de afecto como si de un hijo o de un nieto se tratara. Hoy, en nuestra crónica negra,
abrimos el expediente de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas. Sin piedad alguna, esta bestia humana asesinó a 16 mujeres de avanzada edad después de haberlas violado. Un exceso de confianza le hizo dejar pistas de sus crímenes y después de someterse a juicio, fue condenado a 432 años de cárcel. Jamás se arrepintió de lo que había hecho. Incluso se vanagloriaba delante de sus compañeros de prisión, lo que le llevó a ser poco popular en el ámbito carcelario. Su final no pudo ser más siniestro. Murió a manos de dos reclusos que le propinaron, en pleno patio, 113 puñaladas con dos afilados estiletes. Los agresores llegaron a extraerle los ojos y parte de la masa encefálica. ¿Cuáles fueron las andanzas del Mataviejas entre el 87 y el 88? Porque en ese corto espacio de tiempo llegó a asesinar a 16 mujeres, ¿no? Sí, ante todo hay que decir que José Antonio era un hombre inteligente. Siempre buscaba ancianas que vivieran solas. Una vez que localizaba una víctima, empezaba a estudiarla, a seguirla, hasta saber qué hacía, dónde iba, qué horarios tenía. Era entonces cuando llamaba a su puerta, haciéndose pasar por técnico de la televisión o revisor del gas. Pero no actuaba de golpe. Intimaba poco a poco con aquellas señoras durante varios días, regresaba a tomar café, pues casi como si fuera un amigo. Y después, ya finalizada la primera parte del plan, la bestia salía a flote. Empezaba con caricias, con tocamientos, y cuando era rechazado, obligaba a las ancianas a tener sexo con él. Después de violarlas, las mataba asfixiándolas, y siempre se llevaba un objeto de la víctima. El Mataviejas era un fetichista. José Manuel, pero si era tan inteligente, si sabía moverse tan bien, ¿qué error cometió para ser descubierto? Bueno, más que un error, fueron pequeños errores, entre ellos el actuar siempre en una misma zona. O sea, cuando la policía empezó a indagar, salió a la luz que casualmente todas las víctimas que habían sido visitadas por un técnico del que se hicieron amigas, encontraron incluso la tarjeta de visita en algunas de esas viviendas, y así fue como lo detuvieron el 19 de mayo de 1988. En su casa encontraron prendas de vestir y otros objetos de aquellas ancianas asesinadas. José Antonio fue condenado a 432 años de cárcel, pero apenas cumplió una pequeña parte, porque el 24 de octubre de 2002 fue asesinado por otros presos. Le dieron más de 100 puñaladas y le sacaron los ojos y parte del cerebro. En el mundo de la criminología existen historias que parecen extraídas de una película de miedo. Si en general los casos de asesinato hielan la sangre del más valiente, aquellos que se cometen en el seno de la familia sobrepasan la línea del terror. Un chico de 16 años se aficiona a los videojuegos, sintiéndose casi la encarnación en la realidad de uno de los personajes de la pantalla de su ordenador. Por aquel entonces, recibe como regalo una katana, una espada samurái. Poco tiempo después, su inadaptación, sus deseos de huir, de empezar de cero, le empujan a cometer una auténtica aberración. El 1 de abril de 2000, bien temprano, José Rabadán se levanta de la cama y, katana en mano, mutila y asesina a sus padres y a su hermana. Como si no hubiera pasado nada, como si se tratara de un día como otro, el joven asesino se marcha de casa para comenzar un nuevo día. Tras su detención, y debido a su edad, solo cumplió 8 años de reclusión en un centro de menores, quedando en libertad a principios del año 2008, con 24 años. Y aunque parezca insólito, su triple crimen sirvió de inspiración a dos chicas gaditanas, Iris y Raquel, de 16 y 17 años. El 26 de mayo de 2000, las conocidas como asesinas de San Fernando mataron a puñaladas a una compañera de clase. Se confesaban admiradoras de José Rabadán y, como él,
quedaron libres con 25 y 26 años de edad. Esta historia es especialmente preocupante porque demuestra que algunos adolescentes, si no reciben la atención indicada y si se dejan llevar por una fantasía desbordante y obsesiva, pueden cometer actos absolutamente horribles, tan espantosos como los asesinatos de José Rabadán. Este adolescente que a los 16 años mató a sus padres y a su hermana usando una katana, porque así se sentía encarnado en el personaje de un videojuego. ¿Qué ocurrió aquel 1 de abril del año 2000? José Rabadán acudió a la habitación de sus padres a eso de las 7 de la mañana con la katana afilada en la mano. Empezó golpeando a su padre, a Rafael. Primero le amputó 3 dedos, pero finalmente terminó con su vida a base de golpes y cuchilladas, una de ellas en el cuello, que provocó que se desangrara. Algo después, incluso, lo decapitaría. La madre murió de la misma manera, pero quizá no se pudo defender apenas porque las autoridades no encontraron signos de lucha en su cuerpo. No contento con eso, Rabadán fue a la habitación de su hermana pequeña, una niña de 9 años, simplemente que tenía síndrome de Down, y la asesinó dándole cuchilladas en el cuello con aquella misma katana. Parece que uno de los motivos por los que Rabadán mató a sus padres era que quería empezar una nueva vida a su antojo. Por eso huyó. Pero finalmente fue detenido en una estación de tren. Durante los interrogatorios y durante el juicio, Rabadán no dio muestras de arrepentimiento. Casi creía estar cumpliendo una misión con sus crímenes. Sí, de hecho, cuando le preguntaron por qué mató a su hermana, tratándose de una niña indefensa, él contestó con total tranquilidad: ¿y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera, pero yo no estoy loco. Incluso durante el proceso, José Rabadán declaró: la única justicia que temo es la de Dios, la que pueda venir de él. Creo que la vida es como un vaso de cristal. Si el cristal se rompe, el agua se derrama, pero sigue existiendo. Al ser menor de edad, José Rabadán fue condenado únicamente a 8 años en un internado de menores. Incluso llegó a cobrar una pensión por ser huérfano, a pesar de que él mismo mató a sus padres. El 1 de enero de 2008, a los 24 años, José Rabadán quedó libre. José Manuel, gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Los asesinos españoles son de lo más variado. Estos últimos 3 casos de los que habéis escuchado para mí son de los 3 más escalofriantes, como se titula el vídeo. Y es que tenemos a José Bretón, un padre que mata a sus hijos con una sangre fría increíble, un hombre que no debe tener ningún tipo de sentimiento en su interior. Siempre me ha llamado la atención que no se tenga ningún tipo de sentimiento hacia nada. Estos asesinos les ocurre eso. No sé si es un fallo en el cerebro, no sé si es algo que viene de herencia, pero es muy curioso que todas las personas tienen sentimientos y todas las personas, más o menos, son más o menos iguales. Pero es que esta gente, este hombre mató a sus hijos con una sangre fría, una frialdad increíble. Después tenemos al Mataviejas, un hombre que, como habéis escuchado, no se ha arrepentido nunca de haber matado a personas mayores. Y encima, personas mayores que no te han hecho nada, que son indefensas, y encima lo que les hacía. No entiendo por qué, como en una cabeza, puede
¿Puede ocurrir esto? ¿Te puedes poner a matar a gente mayor? No, no lo entiendo. Y después tenemos el último caso, el asesino de la katana, obsesionado por unos videojuegos, pues mató a las personas que mató. Y parecía súper que tampoco le afectaba. Eso es lo que a mí me a veces me hace pensar que está fallando en estas personas, que falla para que maten a gente y no sientan nada. La gente que psicólogos, médicos, lo estudian. Pero algo hay que no sabemos, muy primitivo, yo creo, que hace que esta gente mate sin tener ningún tipo de remordimiento. Como hemos visto, estos casos son una selección muy buena, son una selección, diría, perfecta de distintos casos ocurridos en España. Hemos podido ver distintos tipos de asesinos, los que asesinan a jóvenes, los que asesinan a gente mayor, los que asesinan a sus hijos, los que asesinan a sus padres. Y como veis, no tenemos, por desgracia, nada que envidiar a Estados Unidos u otros tipos de países donde sí que a lo mejor hay más asesinatos porque hay más población, pero aquí, con la poca población que hay comparado con Estados Unidos o Brasil, otro tipo de, o Rusia, por ejemplo, o África, sí que tenemos, yo diría, estamos en uno de los tops, como dice el vídeo, de asesinos, de casos escalofriantes. Gracias a todos, no os perdáis los otros vídeos de CB Emprendedores.